empezó el 2021 y a su par la 43ª edición del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita. Con un cambio de categoría, auto y navegante, el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín va por su 7ª participación en el rally más duro del mundo. La prueba empezó el 2 de enero con el prólogo de 11 kilómetros en Jeddah, para definir el orden de salida de los competidores en la primera etapa. Guayasamín, junto a su navegante, el argentino Ricardo Torlaschi, pertenecientes al equipo Extreme Plus Polaris Factory, llegaron en el puesto 18 de la división de los SSV vehículos ligeros. Este año, a diferencia de los anteriores, conduce un Polaris RZK XP Pro. Realizó un tiempo de 7 minutos con 23 segundos, a 40 segundos del estadounidense Austin Jones, del Monster Energy Can-Am. Explicó Guayasamín que cambiamos de un auto de 6.000 centímetros cúbicos con más de 340 caballos de fuerza a un motor V2 de 1.000 centímetros cúbicos. Y sin duda, la relación peso-potencia sí se compensa. El auto anterior tenía 1.800 kilogramos y este 1.200. Eso me hace sentir que falta, si no potencia, por lo menos el sonido. Tras la culminación del prólogo, mencionó que fueron kilómetros intensos, con muchas complicaciones, que les chocaron el auto, pero que el recorrido fue bueno para aflojar las manos. La ubicación no está nada mal y que están peleando. El domingo 3 de enero se corrió la primera etapa entre Jeddah y Villa, con un recorrido total de 623 kilómetros, conformado por 345 kilómetros de enlace y 277 kilómetros especiales. El ecuatoriano llegó en la posición vigésima, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 4 segundos, a 54 minutos y 8 segundos de la española Cristina Gutiérrez del Red Bull Off-Road, la ganadora de la etapa en la categoría SSV Vehículos Ligeros. En la segunda etapa, disputada el 4 de enero, se recorrieron 685 kilómetros entre Villa y Wadi Atawasha, la cual constó de 228 kilómetros de enlace y de especial 457 kilómetros, en donde Guayasamín ocupó la posición 27ª en su categoría, con un tiempo de 5 horas 39 minutos y 20 segundos, a 33 minutos y 13 segundos de Salef Alzar del FN Spirit Black Horse. Lamentablemente, para la etapa 3, en Wadi Atwasser, de 629 kilómetros, tuvo que retirarse, ya que sufrió un desperfecto mecánico. Según informó el portal Bandera Cuadros CC en su cuenta de Twitter, Guayasamín y su copiloto, Ricardo Torlaschi, rompieron el motor de su SSV. Ocasiones para llegar a Arabia Saudita, por las medidas adoptadas por la organización, han generado un ambiente tenso en el grupo de corredores. Entrar en competencia nos va a quitar mucho estrés, porque hemos pasado muchas complicaciones en estos días, y creo que ya correr nos va a aliviar un poco, explicó Guayasamín al conocer la primera de las dos etapas del Dakar.